Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Alma Games. Gracias por pasarse, subimos contenido diario, no se lo pierdan. Suscríbanse para no perderse nada, activen la campana del canal, denle a me gusta al vídeo de entrada, que se agradece mucho los me gusta, ayudan mucho. Compártanlo en sus redes sociales y síganos en las nuestras, que las tienen todas aquí debajo en la descripción. Y comenten. Comenten qué les parece miedo, que los vídeos. Sí, lo vemos todo, gracias por comentar. Y a disfrutar de los videojuegos y del canal. Muy buenas, Admanicos. Bienvenidos a AdMains. Bienvenidos a un nuevo gameplay de una demo que acaba de salir hoy mismo, que estamos grabando este video día 15 de junio. La demo de Tunic en consolas de Microsoft. Y salió, se anunció en ese Summer Game Fest que vivimos en directo con ustedes, con todos los que quisieron vivirlo con nosotros y con los que vean el video en diferido, que está subido en el canal y lo pueden ver sin problema. Pues este Tunic nos llama mucho la atención y como tiene demo, vamos a probarla como siempre hacemos para mostrar el juego, para ver si les puede llamar la atención a ustedes también. Y si nos gusta, apoyarnos. Apoyen con me gusta y apoyen el juego. Ahí está. Oh, Finji. Wow. Qué guay. Power Up. El audio. Este, no sé si está, no sé si es un juego desarrollado por una única persona. Ah, qué o por guay. Por lo menos no debe ser un estudio muy grande. Un indie, un juego de bajo presupuesto. Hay que apoyar estos juegos. Seguro que está hecho con mucho cariño. Esto es precioso, ¿eh? Esto es precioso. El protagonista es un zorro. Ah, sí. Vale, que ha llegado ahí a una isla, está ahí durmiendo. ¡Qué bueno! Y la música ambiental, súper relajante. Vale, se va recargando esa la resistencia, la barra verde. Vale. Y luego la barra roja es la vida. Bien. ¡Oh! ¡Qué simpático! Vale, pues sí, comentaron que recuerda mucho a The Legend of Zelda. ¿Y esto qué es? Está en japonés. No se entiende nada. Vamos a decirle ok. Hola. Hola. Esta es la demo. Ah, esta demo es una pequeña muestra, ¿no? De sobre qué va el juego, ¿no? Realmente. Vale. Es una mezcla de tonos del juego principal, ¿vale? Simplemente para permitirte verlo, ¿no? Conocer un poco más el juego. Que bueno, todavía están trabajando en él. De hecho, está fijado para este año 2021. ¿Vale? Pero que en teoría creo que no tiene fecha todavía. Y aquí te pone, bueno, busca un palo, busca una espada y encuentra secretos, ¿no? Bueno, increíble esto, ¿eh? Qué brutal. Apoyen jugando la demo, si tienen consolas de Xbox, apoyen jugando esta demo, probando el juego, a ver qué les parece. Y viéndolo aquí en el canal, si no tienen consolas de Xbox, pues lo pueden ver aquí con nosotros, sin problema. También, verlo con nosotros y jugarlo también. Claro. Vale, aquí no entendemos. Por ahí hay una puerta, esto es una cascada. Pero por aquí nos vamos a caer, ¿no? Ah, no nos podemos caer. Ah, no te puedes caer. LT. Ah, pero eso es para fijarlo. Seguramente si encontramos algo podríamos llegar hasta ese enemigo. Claro. Y ahí hay como enemigos, vamos a subir primero. Es que, bueno, o vamos a entrar por la puerta, ¿no? A ver qué hay aquí dentro. Una mazmorra. ¡Hola! Un cofre. Bueno, aquí seguro que hay algo, ¿eh? Le da una patada, un palo. ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Qué emoción! Claro, LB. LB. ¡Ah, vale! Y se lo asignamos a la X, como en The Legend of Zelda, por ejemplo. Vale. Y ahora... A palazo. A palazos ahí. Bueno, palazos realmente es de pala. Palito. ¿No? A palito. A palitos. A palito. Y vamos con un palito. Qué simpático. Ah, mira, puedes ir por ahí. Sí. Por aquí hay seguro que hay algo, ¿no? Hay que explorar. No puedo explorando... romper esa caja. Esto no. Yo pensaba que era. No. Oh. Yo pensaba que era para empujar, ¿eh? Pero no, no tiene pinta. Aquí todavía no podemos hacer nada. No. Vale, pues nada, por aquí parece que no podemos hacer nada. Vamos a seguir. Vamos a volver por aquí, por nuestros pasos, sobre nuestros pasos. Y la música es muy relajante, ¿eh? Sí, sí, es muy ambiental. Ah, esto es para fijarlo. Ay, fijamos al enemigo. Bueno, maditas no... ¿Qué hace falta llave? Esto está cerrado. Como diamantitos. Sí, algo amarillo, ¿no? Aquí fijamos al enemigo. Ahí lo tenemos fijado. Y le atizamos ahí. A base de palitos. Muy bien, no hemos perdido vida. Es un cofre. Rama, es una rama, es a base de ramazos. De ramazos, mejor. Una pequeña rama. Aquí hay otro. Otro infeliz. Toma ya. Qué bueno. Bueno, cuidado. Uy, viene la tropa. Que aquí vienen más. Ah, tenemos mucha vida todavía. Tenemos mucha vida, amigo. Ah, no, son la pandilla.
Ah, pero mira, por aquí no podemos pasar todavía. Vale, eso está bloqueado. Entonces, como en The Legend of Zelda, aquí hay partes que están bloqueadas. Y van y avanzando y van claro, tienes que ir por otro sitio. Ir por otro sitio para poder acceder allí. Hola, ¿y esto qué? ¿Qué es esto? ¿Una estatua? De noche. ¿Y de día? No sé, o sea, para cambiar a lo mejor, de día a noche o algo así. Sí. La música es espectacular, ¿eh? Ah, mira, claro, aquí hay enemigos, pero no podemos llegar allí. Vale, aquí hay un puente. Qué gracioso. Por aquí... ¿cómo? Ah, vale, tenemos que bajar, ¿vale? Porque ahora podemos ir... Puedes mirar por arriba. Periscopio. Por el catalejo este, catalejo. ¿No? Ah, esto no, ah, nos, el mapa nos muestra más, más, ¿vale? Oh, nos muestra más de la zona. Bueno, pero esto es un mundo, ¿eh? Sí, tanto. Parece que es algo sencillo, pero lleva su trabajo, ¿eh? Vale, aquí no podemos hacer nada. Y esta hierba no la podemos romper. Hay no que la bajar podemos por cortar. Las escaleras que hay en las escaleras ahí. Vale, vamos a bajar por aquí a ver qué nos encontramos. El molino está cerrado todavía, de momento. Sí, está cerrado por obras. Allí hay otra puerta con, llave. Enemigo. O sea, por ahí no podemos pasar. A la vista. Este es un enemigo más fuerte, parece, más resistente. Y viene otro a pegarte. Vale, bien. Oye, ¿vale? A un zorrito tan mono no se le pega, ¿eh? Mira, este... que nos persigue, Uy, va, qué golpe más fuerte, claro. No, porque tiene espada. Pero porque no golpea normal, sino que la mantiene pulsada, el botón. Claro, le da más impulso. Y le da más impulso. Aquí nos van a matar, Ahí nos mataron y perdemos bueno, todo, bueno, mandado, ¿vale? Hay que comprobar qué pasaba con los mandados. Un mandado. Ah, que se guarda ahí. Vale, puede que se guarde aquí. Sí, ese es el punto de guardado. Vale, pues vamos a bajar por aquí. Vamos a dejar ese ahí tranquilo. Perdimos todas las cositas esas. Ah, sí, es verdad. Es verdad que... ¡Ey! A ver si nos alejamos a que golpee fuerte. Claro, que si lo reúnes a todos, muy difícil. Ahí está. Eso es. Mejor ir por partes. Exactamente, ir por partes poco a poco. Ese lo dejamos tranquilo. Ese es el cofre de antes, de cuando moriste. Claro, ahí tienes todo. Vale. Ah, y lo recuperamos. A ver, sí, creo que sí. Voy a moverme un poco, ¿ves? Porque ataca así. Ya lo flejamos. Me engañó. Ahí va, el revés. Te engañó el tres revés. Veces. ¡Pam, pam, 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 pam! Tres veces te engañó. Tres veces. Bueno, pues voy a pasar de ellos. Voy a ir por aquí a ver qué hay. Claro, vamos a ver. La puerta. Está cerrada para siempre. Qué mala suerte, ¿no? Pues mal asunto. Vale, y por ahí, por esa parte, no se puede ir. No, habrá que continuar por aquí, parece, ¿eh? Pero bueno, puedes esquivarlos como haces habitualmente. Sí, exacto. La idea es intentar esquivarlos. Aunque no sé, hay juegos en los que tienes que cargar a todos los enemigos para poder avanzar. ¿Vale? Aquí no sé, porque igual hay unas escaleras por ahí. Vale. Que te dispara una flecha que te sigue. Andarrán. Mira, aquí está la espada de Excalibur. Te siguen todos. Ahora sí, es otro cantar. Ahora sí, os vais a enterar, pimpollos. Espera, que tengo que equiparme. No te da tiempo, te están matando. No me da tiempo a equiparme. My God. O sea, cuando yo cambio el inventario no se suspende el tiempo. Pero entonces me tengo que cargar a todos estos con el palillo este, el mondadientes. Eso. Con el mondadientes me tengo que cargar a eso todos. Es un extra de dificultad. Tengo la espada. Ah, bueno, ponlo ahí. Vale, pues mira, ahora sí. Ahora sí, mira. ¡Toma ya! ¿Eh? ¿Ahora qué? Con la espalda. ¡Tortazo! Pues ahora sí, mira qué facilidad. Cuidado, que viene Tatán. Cuidado, sí, no me puedo confiar. Es fácil hasta que empieza a ser difícil. Ahí está, ahora sí. ¡Hombre, qué diferencia! Esto es otro cantar. Lo curioso es que se ha guardado. O sea, he conseguido la espada y se ha guardado eso. Está guay. No. ¡Uy! Este es más fuerte, mini boss. Mira, con la espada me puedo cargar todo esto. Perfecto, para avanzar. Bueno, perfecto no, porque llamo la atención de este tío. Pero para avanzar por las zonas que no se podía antes. Venga, ahí. Bien. Rematado. Claro, entonces ahora podemos acceder a otras zonas. Había por ahí un cofre, aquí hay otro. Hay un montón de historias, ¿eh? Un cerdito, una hucha. Un peluche o algo así, ¿no?
Vale, pues vamos a... ¡Ah! Que por aquí no podemos bajar. Tenemos que ir por unas escaleras, no nos podemos tirar. Eso recuerda un poco al Capitán Todd, pero no podemos bajar por aquí, parece, ¿no? Sí, sí. ¡Ah, sí! ¡Ah! Como estaba esa valla ahí... Está un poco desbloqueada, se nota un poco sutilmente. Claro, es que es como Capitán Todd. Sí. Ah, por ahí no, tienes que ir por la puerta. ¡Ah, amigo! Vale. La mazmorra. Pero tenemos poca vida, ¿eh? Sí. Oye, ¿esto será para descansar o algo? Banquito. Porque aquí no hay nada. Banco griego. Ah, pues no. No. Es por aquí, es por aquí. Sí. ¡Uy! Ah, mira, aquí... ¡Ah! Queda un cofre. Bueno, aquí hay uno. Hay tres cofres. Sí, hay más ahí, ¿eh? Hay otro aquí. ¡Llave! ¡Una llave! Esta la queremos para una de las puertas. ¿Para una de las puertas? No sé cuál. Bueno, 40 diamantes. ¡Uy! ¡Un petardo! Esto es para bueno, dos petardos. Enemigos. ¡Qué barbaridad! A ver, vamos a ir por aquí. Claro, la llave esta es para usarla arriba. Uh-huh. Está chulo. Está guay, ¿no? Está interesante. Está, una buena propuesta. Está muy bien. O sea, coge buenas ideas de otros juegos. Vale, tampoco es que te descubra nuevas cosas, pero está muy bien, ¿no? Y nos parece, la verdad, que un trabajo brutal. Exactamente aquí. Ok. Lo que no sé es eso, bueno, aparece en otro idioma. El personaje parpadea un poco, si te fijas. Claro, porque tenemos poca vida. Ah, por la poca vida, vale. Por la poca vida. Por ejemplo, en The Legend of Zelda, cuando te queda un corazón o algo así, hay un sonido que se repite. Aquí en este caso no hay sonido de que queda poca vida. Vale. Pero no nos curamos. O sea, no sé qué podemos usar para curarnos. ¿Eso qué es? Eso digo yo. Es una pieza, ¿no? Es como un fragmento que tendremos que poner en algún sitio. No sé dónde. A lo mejor es arriba, a lo mejor ya podemos subir. Sí, romper cosas. Sí. Esto sí lo podemos romper porque aquí hay un cofre. ¡Ah! Se cayó el agua. Toma ya. Y los ruidos suenan perfectos. Otra huchita, otro peluche. Bueno, a ver, que está guay. Esto no lo podemos romper, ¿vale? Esto está en obras. Vale. Aquí, bueno, cortamos todo esto, pero no suelta nada. Ah, hay un puente ahí para tirar, ¿no? Sí, pero no sé cómo. Eso en teoría debería ser con... ¡Ah! Hola. Le damos a la y ya está. ¡Ole! ¡Qué... ¡Oh, qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Qué bueno! ¿Cómo? ¡Qué bien está pensado esto! ¡Una palanca ahí! Claro, pero no podemos llegar ahora mismo a esa palanca. Habrá que volver. Es cuestión de desandar el camino. Y hay varios puzzles. Eso está muy, muy chulo. Cuidado, cuidado con música. El señor Pulpo, ¿eh? Se fue señor la Pulpo. ¡Uy, explotó! Y te mató. Toma ya. ¡Ay, Dios! Yo digo, todavía tengo vida. No, me mató. Y hay que... Ah, bueno, puedes ir directamente. Yo creo... Bueno, yo quiero pensar que ya está... Espera, por aquí no es. Yo creo... quiero pensar que ya está guardado lo que hemos hecho. Vamos a ver. No sé si aquí... Sí, sí, está guardado. En teoría sí, ¿no? Uf, pero ese pulpo explota, o sea, hay que atacarle y alejarse. Y huir. Aquí ya no sabes si es mejor ir por aquí o ir por otro sitio primero, ¿no? No, yo creo que por aquí porque no hay más sitios, creo. Vale. Mira, ahí está, ah, ahí está, ahí está. ¡Aléjate, corre! ¡Oh, no! ¡Ahí bien, está! ¡Como si fuera sí. un creeper! Sí, es como un creeper de Minecraft. Es que me recuerda un poquito a Minecraft, es verdad. Vale. ¿Eso qué es? ¡Eso es otro pulpo! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Cuidado que explota! ¡Ah, puede huir así! ¡Perfecto! La croqueta. ¡Claro! No me acordaba del tema de la croqueta. ¡Cuidado, eh! ¡Vale! ¿Este tiene los días contados? Este ¿vale? sí, este ya no lo cuenta. No cuenta ni sus días. Aunque los tenga contados ya no los cuenta más. Oh, ¡un escudo! ¡Un escudo, vale! ¡Claro! Ah, esto ya directamente te dice RT. A ver. Oh, con RT usamos el escudo. Qué bueno. Vale. ¿Y ahora por dónde vamos? ¿Por aquí? Bueno, por aquí no podemos ir. Por aquí tampoco. Ah, por aquí. Por la cascada. Ay, aquí. Eso es un... Poción de curación, seguro. Poción de curación. Qué chulo. Bueno, es una pasada, ¿eh? Está muy guay.
Está guay. Sí, por ahí, por ahí. Vale, aquí en el agua está, me estaba fijando que no podemos rodar. No podemos rodar, solo podemos caminar normal. ¡Hola! Aquí podemos guardar, ¿eh? Es como un punto de control o algo así. Sí, como antes. ¡Bestial! Los detalles de los reflejos, ahí están los enemigos, aquí hay un señor pulpo. Los sonidos, la música ambiente, todo. El señor pulpo ahí se queda. Pero te sigue, ¿eh? Este enemigo te sigue. Toma, ya atizado. Mira, 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 mira por dónde viene. Y no le dejaba. ¡Corre! No le dejaba pasar. ¡Ah, pero mató a otro! ¡Perfecto! ¡Buah! Sensacional, ¿eh? Esto es brillante. Hay otro puente ahí. Hay otro puente al que podemos acceder. ¿Por dónde? Por aquí. Vaya. ¿Y ahora por dónde vamos? No sé. Porque por aquí nos tiramos, ¿no? Yo pensaba... Vale, no, aquí a lo mejor no hay nada. Sino que es desde el otro lado, claro. Subimos las escaleras, pasamos por esa puerta y seguramente luego vayamos por el otro lado. Bueno, ya no lo sé. Bueno, no sé, tú sigue avanzando. Es cuestión de investigar. Estamos ahora mismo en una mazmorra. Sí. Vale, este no estalló. Se explota. ¡Corre! ¡Ah! Siempre, siempre explota. Es que en el agua no podemos rodar, claro. Ese es el problema. ¿Eso qué es? ¿Un enemigo final o qué? Sí, parece que sí. ¡Uy! ¡Explota, cuidado! ¡Que explota! ¡Te explotó! ¡No me fastidies! ¿Por qué todo tiene que explotar en este juego? Vale. Sí, de hecho es que aquí puedo equiparme con estas bombas. Ah, claro. Pero, claro, fe. Es cuestión de saber cuándo usarlas. A ver. Cuidado, cuidado. Bien, ahí está ya. Por de hecho no sé si los petardos esos son para tirarlos y explotan. O si tienes que esperar. Colocarlos y esperar, puede ser. Es que eso es... Vale, a ver. Eso explota. Vale. Eso es lo bueno, si hay distancia no nos van a hacer daño. Distancia social. Exactamente. Ahí es que al rodar tienes que apuntar muy bien, porque sí, te puedes chocar con una pared y ya se te acaba la alegría. El rodamiento. ¿Ves? Ahí es que hay tres, y si lo haces bien estallan todos. Perfecto. Aquí hay otro. No, porque luego te persigue. Te persigue. Es que luego viene a por ti. Y ese es el problema. A correr. Vale, espera. ¡No! Vale. Vuelvo a entrar. ¡Uy! ¡Uy! ¡No puede ser! Llegó hasta ahí. No puede ser. Lo voy a seguir por ahí. Claro. Esto es una locura, ¿eh? Esto es complicado. Es dificilillo, ¿eh? Dios mío. Qué barbaridad. A ver. Sí, es cuestión de repetir con paciencia. Exactamente. La paciencia es la madre de la ciencia. Vale, ahí no me dio. Oye, ahora lo hice bien, ¿eh? Ahí no me dio. ¿Ves? Ese otro explota, pero sin hacerte daño. En cambio, los limos verdes esos sí te hacen mucho daño, ¿eh? Es increíble. Ven aquí, chapucero. Ahí vas a explotar. ¡Ey! ¡No! ¡Me la jugó! ¡Me la jugó, eh! Vale, a ver. Vamos a intentar hacer ahí otro Admarran. Vamos. Ahí, bien. Ahí escapé. Escapé de churro. No. Dios. Te explotaron todos. Es increíble. Pues hasta aquí esta demo de Tunic en Xbox. Estamos jugando Xbox Series X. Lo tienen disponible en las consolas de Microsoft, así que prueben esta demo. A nosotros nos ha gustado, es verdad que nos ha parecido complicado, se va complicando. Hay que ir con calma, hay que jugarlo con calma, poco a poco, pero está muy chulo, está muy bien pensado todo. Muy bien hecho, es una recomendación, muy buen título, así que adelante a los desarrolladores para que, al desarrollador, si solo uno, para que siga avanzando en este juego y lo saque completo fantásticamente.
Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final de gameplay de hoy. Gracias por su me gusta, por suscribirse, por compartir, por comentar aquí debajo en la sección de comentarios qué les ha parecido esta demo, si la van a probar, si la conocían o si no. Y apoyen el canal de cualquier forma que se les ocurra, compartiendo en redes sociales o siguiéndonos en las nuestras, que las tienen todas aquí debajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo video, que subimos video diario a las 4 horas de la Canaria en estreno. Y tenemos canal retro, youtube.com/almaretrogames, donde subimos video lunes, miércoles y domingo. Los esperamos también por allí. ¡No dejéis de jugar a Face de Vivir! Bueno, es duro, es duro. Es complicado, lo que pasa es que hay que tener paciencia y con calma reintentar y reintentar.